Damos gracias, maravilloso, poderoso, majestuoso. Y hoy es un hermoso día para agradecer a Dios por lo bueno que Él es y que sigue siendo con nosotros. Dios te bendiga, pueblo. Estamos transmitiendo a través de la emisora Radio Roca Fuerte, a través de Zeno Radio, todos los días, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Así que puedes buscar a través de Google la emisora Radio Roca Fuerte, marcando la diferencia para tu vida. Y puedes escucharlo en tu celular, en tu computadora, en tu trabajo, donde quiera que estés. Está con ustedes la pastora Ginés Román. Saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales en este día, ¿verdad? Sabemos que el mundo atraviesa por muchas situaciones fuertes y no cesamos de orar por el mundo entero. Quiero compartir en esta hora a través de la radio y a través de las redes sociales una palabra en el Salmo 145, versículo 18, dice de esta manera: Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y en la versión actual dice: El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Y en medio de todo lo que atravesamos en el mundo, de la naturaleza, los huracanes, los temblores de tierra, las guerras, rumores de guerras, las pestes, enfermedades, hambruna, todo esto ya el Señor nos ha hablado en la palabra, porque todo está escrito. Y todo se está cumpliendo al pie de la letra, porque Dios es veraz, Dios no miente, Dios no es como los hombres que hoy dicen una cosa y mañana otra. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y los juicios del Señor son justos. Y en medio de lo que atravesamos en el mundo, la gente está como de aquí para allá, confundidos. Unos no quieren de Dios, otros se acercan al Señor. Y en medio de todas estas catástrofes que están pasando, ¿verdad? O que están sucediendo en esta tierra, lo que el Señor quiere es que nos acerquemos más a Él, que nos humillemos a Él, que pongamos nuestra mirada en Él. Estamos tan afanados, estamos tan envuelto en otras cosas que nos olvidamos de Dios. Y cuando viene la calamidad, clamamos a Dios. Dios quiere que estemos cerca de Él en todo tiempo. Y como dice el salmista, el Señor está cerca, perdón, de todos los que le invocan. Jeremías 33. Dice, clama a mí y yo te responderé. Los justos claman y Jehová extiende su oído al clamor del justo. Y en este día, es lo que nos quiere decir con este versículo bíblico que estoy compartiendo con ustedes, ahí donde estás, también, ¿verdad? Comparto con mis hermanos de la Florida, porque tengo familia ahí, esta palabra. Y el Señor con estos versículos bíblicos que yo acabo de leer, lo que nos quiere decir que Él está cerca, como una oración susurrada. O sea, Él escucha con atención todo lo que le decimos, todo lo que le hablamos, incluso cuando solamente estamos en un murmullo, cuando nos sentimos débiles. Y cuando las personas están enamoradas, ¿verdad? Disfrutan de esa cercanía hacia la otra persona, bendito sea el Señor, y buscan lo más posible de estar cerca de esa persona de quien están enamoradas. Pues así está el Señor de nosotros. Se expresan, ¿verdad? Los enamorados se expresan tantas cosas de afecto al oído, palabras que nadie puede escuchar, solamente ellos. Pues así el Señor está cerca cuando le invocamos. Cuando le invocamos de nuestro corazón sincero, bendito sea el Señor. Y esa es la cercanía que Dios quiere del hombre.
Él está cerca de los que le invocan, de los que le invocan con todo el corazón. Cuando llamamos, cuando acudimos a Dios, Dios responde, porque es una promesa de parte de Él. Bendito sea el Señor, de los que le invocan de verdad, que le invocan con toda su alma, con todo su gemir, porque Él dice, yo soy la verdad, aleluya. El Señor es tan maravilloso, el Señor es tan poderoso, que aun si el más vil pecador clama a Él, Él responde. Miren cuán grande es Dios. ¿Quién dice que el Señor no escucha? Dios sí escucha. Dios sí está atento. Dios sabe la desesperación de muchos. Dios sabe lo que está pasando en el mundo. Dios está atento, pero Dios lo que quiere es llamar tu atención. Él está tan cerca como la oración que tú haces cuando te vas a tu esquina a clamar a Dios. Aleluya. Él escucha también las oraciones en silencio cuando solamente hablamos en nuestra mente con Él, bendito sea el Señor. Cuando susurramos por ayuda, cuando pedimos que esté cerca de nosotros, Él está aquí conmigo y Él está ahí contigo. Yo puedo sentir su presencia, yo puedo palpar su presencia porque Dios es real. Dios es tan maravilloso, Dios es excelente, aleluya, bendito sea el Señor. Él quiere escuchar tu voz, pueblo. Amigo, amiga que me escuchas, hermano en la fe, Él quiere escucharte, Él quiere saber de ti, bendito sea el Señor, Él quiere fortalecerte. Su presencia posiblemente no la puedes ver porque es invisible, pero el abrazo del Señor se acerca a ti. Aún en medio de lo que estés pasando, no solamente los desastres, hay mucha gente con depresión, hay mucha gente viviendo en ansiedad en este tiempo, bendito sea el Señor. Y es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de sentir la cercanía de Dios en medio de lo que atravesamos. Los tiempos malos pensamos, wow, no salimos de una para entrar en otra, como decimos nosotros los puertorriqueños. Pero lo difícil y lo fuerte, el Señor está ahí, está cerca. Y en medio de tu dificultad, Él dice, estoy contigo. Dios le bendiga a Julio, mi hermano Julio. Saludos a Puerto Rico. Sabiendo de que Dios está con el pueblo ayudando a muchos. Y Él dice en esta hora, estoy contigo, te amo. No te dejaré ni te desampararé. Dios te ama, pueblo. Dios no te va a dejar en medio de las circunstancias que estás atravesando. Simplemente el Señor nos llama la atención con todos los desastres, con la guerra, con la escasez, con la hambruna, con rumores de guerra, con todo lo que sucede en el mundo, el Señor nos está llamando la atención de que quiere que nos acerquemos a Él de corazón de verdad, que tengamos verdaderamente una relación con Él. Jesús dijo estas palabras en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al Padre Celestial, que está sentado en su trono, no podemos entrar si no es a través de Cristo, no es a través de ningún ser humano, no es a través de ninguna estatua, sino a través de Cristo, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Hay vida en Él, bendito sea el Señor. Y en este día, el Señor escucha a los que le invocan de verdad, a los que le invocan con un corazón sincero. No solamente le pidamos a Dios que nos bendiga, que nos dé trabajo, que nos dé casa, que nos dé lo material, porque muchas veces venimos ante el Señor a pedirle lo material. Y tenemos que pedirle muchas veces al Señor perdón, porque te he ofendido, he pecado contra ti. Señor, corrígeme. Señor, dame guianza. Señor, dame dirección. Dame corrección. Santifícame, purifícame, límpiame.
de toda impureza, de toda maldad. Tenemos que tener un corazón puro y limpio delante de Dios. Mi alma adora su nombre. Y en este día, en medio de todo lo que estamos atravesando como seres humanos, el Señor está cerca. Está tan cerca que muchas veces no nos damos de cuenta. ¿Sabe por qué no nos damos de cuenta? Porque estamos muy atareados, estamos en otras cosas y no podemos sentir la presencia del Señor. Pero el Espíritu Santo está en medio nuestro. Él se mueve. Aún en medio de la tempestad por la que estemos pasando, la prueba, la dificultad, la tristeza, el Señor te da gozo en este día. El Señor te da paz. El Señor te da su amor y extiende su mano misericordiosa. La palabra dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad, de corazón sincero. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para ver lo espiritual, tenemos que morir a lo terrenal. El hombre carnal no puede entender las cosas del espíritu porque está en la carne. Y los deseos de la carne son contra el espíritu. Bendito sea el Señor. Aleluya. Estoy tan cerca de ti, dice el Señor. Tan cerca de ti que no me puedes ver. Tan cerca de ti que no me puedes sentir. Pero en medio de esa dificultad, yo estoy cerca de ti. El Señor dice, estoy contigo, te amo, no te desampararé, no te dejaré. Solamente cree, cree en el Señor. Cree que verdaderamente en medio de lo que atraviesa el mundo, de lo que estamos viviendo, Él está con nosotros. El mundo está pasando por una transición de cambios. Y la palabra del Señor se cumple. Cada día más. Cada día que pasa es una oportunidad que el Señor le da al ser humano. La familia, la niñez, la juventud, los ancianos. Todo ser humano necesita a Dios. Con Dios lo tenemos todo. Sin Dios, nada. Pero no seamos vacíos, no vacilemos, porque Dios es real. En este día, yo quiero que esta palabra quede en tu corazón. Ya pronto voy a estar orando por lo que está sucediendo. Bendito sea el Señor, ya que pues, nos piden la oración. Y este versículo de Salmos 145, 18. Quiero que lo ates a tu corazón si tienes tu Biblia. Medita en él. Medita en todo lo que yo he dicho en esta hora. Y dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. De todos los que lo invocan en verdad. Los que claman a Dios con un corazón contrito y humillado. Un corazón sincero. No solamente porque estoy en aprietos a la bashenda, a la masaya, sino porque te necesito, Dios. En medio de mis circunstancias te necesito, Señor. En medio de lo que estoy pasando, Padre Celestial, yo te necesito. Aun cuando no puedes clamar a Dios, pero tu mente se conecta con el cielo, Él te está escuchando. Así como las personas cuando están enamoradas que susurran en el oído de la otra persona. Así Dios te escucha, Ashenda la Masaya. Yo estoy cerca de todos. Y yo estoy atento a lo que sucede en el mundo. Solamente quiere Dios que el hombre se acerque a Él. La presencia de Dios está en medio nuestro. Aleluya. Solamente Dios llama la atención del hombre porque sus juicios son justos. Y las calamidades que vienen sobre la tierra a Él le duelen. Pero es que nos está llamando la atención de acercarnos más a Él.
de que nos perdonemos las ofensas los unos a los otros, de que vivamos en paz, que amemos aún a los que no nos aman, a los que nos desprecian, a los que nos hacen la guerra. Bendito sea el Señor, usted ame y perdone y siga caminando. Puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Jesús estaba rodeado de tanta gente que no lo quería, que no lo amaba, que lo querían matar en todo tiempo por decir la verdad. Así estamos nosotros, por predicar la verdad. Muchos no nos quieren, pero qué bueno que podemos serle fiel a Dios, que podemos predicar con la libertad que Él nos ha dado para predicar la verdad. Porque pronto, cuando menos lo estemos esperando, viene ese vuelo de gloria. Hay una promesa y es Abba Shenda la Masaya, el levantamiento de la iglesia. Dios te bendiga, Jorge. Aleluya. Yo también los quiero mucho. Amo a Puerto Rico, mi tierra. Aleluya. Dios es fiel y maravilloso. Así que en esta mañana, recuerda que Él está cerca, tan cerca. Aun cuando tú haces una oración susurrada, bendito sea el Señor, aleluya. Aun cuando no tienes fuerzas para hablar, Abashenda la Masaya, Él está ahí como poderoso gigante. En medio de lo que atraviesa el mundo entero, lo que está pasando en la Florida, bendito sea el Señor, lo que está pasando en Puerto Rico, en República Dominicana, lo que pasó en Canadá, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Ucrania, con Rusia, Dios está en medio de todo esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir vidas como las que estamos viviendo? El evangelio es poder de Dios. No se puede vivir doble vida. O amamos a Dios, o amamos al mundo. ¿Cuál camino escogeremos? Yo escojo el camino de la salvación. Yo escojo el camino angosto, que es el que me lleva a la vida eterna. Y como siempre digo, como me dijo el Señor, dile al pueblo que la salvación de su alma es lo más importante. Podemos tener materialmente lo que tengamos, casa, autos, el banco con dinero, ropa, perfumes, tantas cosas. Pero lo más importante es la salvación de nuestra alma. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad, en espíritu y en verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos está viendo, Jesús nos está escuchando. Dios te bendiga, Brenda Lee, Dios te bendiga, Pastor Ana, todos los que están conectados, Dios los bendiga. Dios es fiel y maravilloso. Y en esta hora voy a orar juntamente con todos ustedes que están ahí. Vamos a orar. Esto es un tiempo de orar. Esto es un tiempo de buscar a Dios. Esto es un tiempo de ayunar, de apartarnos, de estar a solas con Dios, porque están pasando cosas terribles. Pero Dios, en medio de lo terrible que está pasando, está en medio nuestro. Quiere traer salvación sobre muchas vidas. Quiere arrepentimiento. Como he dicho, la plaga más grande en este mundo es la desobediencia y la rebelión contra Dios. No son las enfermedades, no es la guerra. Es la rebelión contra Dios y la desobediencia. Y hay que humillarse. Si mi pueblo se humillare, el pueblo que invoca a Dios, el pueblo que clama a Dios, aún los impíos claman a Dios. Pero Dios quiere arrepentimiento de verdad, que haya cambio en nuestras vidas. Porque no podemos vivir doble vida. Dios es santo y Él habita en su santidad.
Él no es como el ser humano, porque Él nos hizo a nosotros. Y Él se merece la excelencia del ser humano. Vamos a orar en estos momentos, esperando que esta palabra sea de bendición. Salmos 145, 18. Dios está tan cerca como esa oración que tú susurras, esa preocupación que tú tienes. Así está cerca Dios. Y Él dice, yo estoy cerca de todos los que me invocan, pero de los que me invocan de verdad, de un corazón sincero. Y estoy contigo, te amo, y no te dejaré ni te desampararé. Oramos por lo que va a estar sucediendo en este día en la Florida. Estamos a través de esta emisora Radio Roca Fuerte, a través de Zeno Radio. Te busca Google y busca Radio Roca Fuerte, Roca Fuerte en Pensilvania, Reading, Pensilvania. Y estamos en sintonía las 24 horas, los 7 días a la semana. Este programa Camino hacia Dios con la pastora Ginette Román desde Reading, Pensilvania para el mundo entero. Así que estoy hablando en las redes sociales y también en la radio en vivo en esta hora. Saludo a mis hermanos en Canadá, en Singapur, también en Europa. Saludo a mis hermanos madrileños en España. Bendito sea el Señor que nos sintoniza. También en Centroamérica, en Guatemala, México y Honduras, que también nos están sintonizando aquí en Estados Unidos, por supuesto, en Pensilvania y Puerto Rico, que también nos están escuchando. Así que Dios les bendiga grandemente. Y aquí mis amigos en las redes sociales, Dios me les bendiga. Y sigamos hacia adelante. Dios te bendiga, Yesenia. Vamos a orar por ustedes en esta hora. Tengo familia en Florida, en Fort Myers, Florida, donde entra esta tormenta en este día. También tengo familia en Tampa. Y vamos a orar todos juntos en esta hora. Como dije, el Señor está tan cerca como esa oración que tú susurras, como ese miedo, ese temor que muchos tienen. Dios está cerca como poderoso gigante. Oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por lo grande y maravilloso que tú eres. Señor amado, en esta hora, yo te presento la Florida, te presento Fort Myers, Florida y toda la Florida, Señor amado, donde esta tormenta, Padre Santo, va a entrar, donde ya está haciendo estragos, Padre Celestial. Yo solamente te pido misericordia por el millones de personas que viven en ese lugar. Te pido también por mi familia que vive en ese lugar. Dios mío, para que tú les guardes esas amistades que tengo, guárdales, Señor amado, y líbrales de todo mal. Libra a millones de personas de la muerte. Vayenda la masaya en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Que esto sea para que muchos tornen su mirada hacia ti, Padre Celestial. Que vuelva su corazón a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, tú eres la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres el que calma los vientos y la tempestad. Y yo no te estoy pidiendo, Señor amado, que tú detengas esto porque tú lo has permitido con un propósito. Yo solamente te pido que tú toques los corazones de muchos, Padre Santo, y que ellos puedan abrir sus corazones hacia ti. Que tú escuches la oración de muchos en estos momentos. Te pido por lo que sucede en Irán, te pido por lo que sucede en Ucrania y con Rusia y con la China, Padre Celestial, porque tú eres el que tiene el control de los gobiernos, de todo lo que se desata en esta tierra, Padre, porque sabemos que tu palabra se cumple y que tu venida está cerca. Afírmanos, alíñanos más hacia ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Les amo un montón a todos mis hermanos de la Florida, a mi familia, a mi hijo, a mi hermana, a mis hermanos que están allá también. Les amo. Y crean que hay un ejército grande que está orando por ustedes. También a mis hermanos puertorriqueños les amamos. Estamos orando por la restauración de Puerto Rico, también República Dominicana. En Canadá, donde también ha habido destrucción por estas tormentas. Y recuerden que Dios está cerca, tan cerca como esa desesperación que muchas veces tenemos. Y Él dice, estoy contigo, te amo, no te dejaré ni te desampararé, aún en medio
de la tormenta. Solamente créanle a Dios. Así que ha sido con ustedes la pastora Ginés Román desde Reading, Pensilvania, a través de las redes sociales y de este programa radial Camino hacia Dios. Bendito sea el Señor, a través de Zeno Radio en el internet. Usted busca Zeno Radio y busca la emisora Radio Roca Fuerte, marcando la diferencia para tu vida. Así que Dios me les bendiga a todos en esta hora.